Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. So, good evening. Welcome. Nice to see you one more time. So, welcome from the weekend. Espero que haya disfrutado su fin de semana, right? I hope that you did something special, something different, right? To relax and to be ready for the new week, right? It's the first day of the week. I know it's not easy, right? But we have to finish, okay, the course, and this is the last week, imagine. So, como nada, iniciamos y ya estamos prácticamente en la last week, right? Última semana de este módulo. Así es que, bueno, así es, right? So, the good thing is that you will be in a different level, right? Eso es lo bueno, que usted va a pasar a otro nivel y pues a seguir, ¿verdad? A seguir aprendiendo. So, the last week it's important for you to get the percentage. Si me acuerdan ahora, les voy a tratar de mencionar el porcentaje que tienen de asistencia para que usted tenga una idea de cuánto lleva en la plataforma, pues usted sabe cómo va. Entonces, si ya usted está arriba de un 80%, pues ya, ahí está bien. Igual en la attendance, usted debe de llevar arriba de un 80%, right? So ahora le voy a decir más o menos el porcentaje que han acumulado hasta el día jueves, right? So esta sería la última semana, son los últimos minutos valiosos que usted debe de lograr, ¿verdad? Afianzar para llegar a ese 80%, right? So básicamente la plataforma se debe de terminar. Yo le recomendaría que empiece a trabajar si es que no ha iniciado la última parte, ¿verdad? De la sección 5, que es en teoría, pues le pidieron el 50% la semana pasada, que termine pues este porcentaje, este 50% que faltaba. Y el examen final, so the final quiz. El examen final es prácticamente un resumen de todo. Así como el midterm exam, le presentan diferentes secciones, creo que algunos ya lo hicieron. Y así, ¿verdad? Usted debe de resolverlo, tratar ahí de la manera que pueda completarlo. Y ahí prácticamente. Vuelvo y repito, yo les recomiendo que no espere a que sea jueves para terminar. Acá las personas de staff de inglés corporativo, ya entre lunes y martes, ellos están sacando quién sí, quién no, quién sí, y ya los están asignando. Ya ellos empiezan a asignarlo ya en el siguiente nivel, así es que usted quiere ser de los primeros que le den el cupo, el espacio del siguiente módulo. Haga esto, ¿verdad? Termine antes. Si usted se queda como, ay, el jueves voy a ver si lo termino, o sea, usted va a ser de los últimos que van a asignar al siguiente módulo. Los compañeros van a empezar, ¿qué? En 2, 3 semanas el siguiente módulo, y usted va a tener que esperar que otro grupo 1 termine para que empiece otro 2. Entonces, como le digo, son cosas que quizás no debería de decirlo, pero se lo aconsejo, pues, se lo aconsejo que lo tome en cuenta, right? Lo tome en cuenta y usted pueda ir avanzando, pues ese es el objetivo. No empuje a nadie. Se cayó. Mentira, se cayó. Ok, my goodness. Ya viene con viendo. Todo, Marielos. Elizabeth. Ok, so. Deme un segundo, no sé quién me está escribiendo.
Bien. So, nice. Let's see. Let's start with a few questions. So, Ovidio, Jose Ovidio, tell us what is a today date? Today is Monday, October 11 or 12. I don't know, no remember that. 12, my goodness, that was last week. Usted anda 4 días atrás, Ovidio. ¿Qué fecha hoy, Ruti? Oh my Sting. God. Vaya, como 11, 12. I'm sorry. No. So the time is flying. So time is. Acabamos de empezar octubre y ya el de octubre ya se está terminando y ya estamos ya comiendo los panes con chumpe. Yes. Okay, it's Monday, October 16, 2023. Okay, yeah, there you go. So today it's a Monday, right? Monday, October 16th, right? 2023. So that's the date. Nice. Let's see. Vamos a ver a quién le vamos a preguntar, una lady. So let's see, Allison Shaley. I like your second name, Shaley. So let's see, Allison, how are you? I'm fine, thank you. Okay, very nice. You're fine. Let's see, Jose Guillermo. What about you, Jose Guillermo? How you feel today? I'm ready for the class. Okay, very good. Very nice. Okay. Ready for the class. Nice. So remember the different ways to have greetings, right? In the next course. So siempre que le hagan esa pregunta, usted ya sabe cómo contestar, right? La fecha, cómo está, qué ha hecho. So basic questions, son preguntas básicas que cualquier maestro le va a preguntar, cualquier persona le va a decir. Ya usted tiene opciones, right, de respuesta. So, let's see. This is the last week, right? So, estamos iniciando la última semana. Ya mencioné eso. Usted tiene que finalizar la plataforma. No espere. El jueves tal vez lo hago. Hágalo. Ya hoy, mañana. Termine ese final quiz. Tenga todo listo para que ya aparezca usted ahí, que ya está libre, right? Libre ya de cualquier actividad. Porque ahí se fijaron que en el grupo ahí están mandando, fulanito, sutanito, menganito, right? So no ha terminado, ahí mandan la captura. Entonces, no es bueno que esté ahí usted apareciendo en la lista de los pendientes, right? So hágalo desde ahora, no espere último momento, right? So let me check right here the attendance. Just let me update right here. And as I told you, we can see the attendance, right? ¿Cuánto usted lleva, el percentage que tiene? The score that you have. Okay, so permítame aquí, vamos a mirar. Okay, so today it's Monday 16, right? So like always, let me know if you are here, right? So, Allison Shaley, it's there. Present. See, nice. Ana Maricela. Present. Nice. Annabelle Monge, ya la vi por ahí. Nice. Audelia Concepción, también, ya está por ahí. Okay. Ya me lo Present, puedo. Teacher. Nice. Let's see, Cecilia Victoria. Cecilia Victoria, no la he visto. ¿No? Damaris Ivania. ¿Dónde está? Damaris Ivania.
No. Let's see. David, present. Vladimir. Present. Nice, thank you. Dominga Rosibel. Emily Yvette. Emily, no. Eric Oswaldo. Eric, no me lo he visto hoy. Present, teacher. Ah, okay, it's there, nice. Let's see, Erica Daniela. Present. Nice. Let's see, Gabriela Maria. Gabriela. Present. Okay. Let's see, Guadalupe del Carmen. Present. Nice. Then we have Idalma Sarai. Present. Nice. Ingrid Tatiana. Ingrid Tatiana. No. Israel Amilcar. Present. Nice. Then we have Jose Guillermo. It's me, teacher. Okay, teacher. Let's see right here. Jose Ovidio. Present. Nice, Ovidio. Karen Alejandra. Present. Y Damari nice. Puso ahí que ahí está, pero le falló el micrófono. Okay, okay, perfect, thank you. Let's see. Damaris Ivania, pero sí, ya le puse ahí. Let's see, Carla. Noemi. Okay, Carla, ya la había visto, Carla. Then we have Katie Isel. Present. Nice. Lorena Jasmine. Present. Nice, Jasmine. Margaret Isabella. Present. Nice. Marielos Elizabeth. Marielos. It's me, teacher. Nice. Mauricio Javier. Present. Nice. Natalie Andrea. Present. Nice. Natalie Andrea. Present. Okay, yeah, Natalie, you have the attendance. So, al final vamos a validar nuevamente. ¿Quién? Si alguien más ha ingresado en el chat, Damaris Ivania, Natalie Andrea. So, ahí ya tienen ustedes dos el attendance y los demás también. Bien, so, I will mention, right? Le voy a mencionar así rapidito el percentage, right? Recuerde que desde el día 1 se mencionó que usted necesita el 80% de asistencia para pasar el módulo, right? Cada semana prácticamente vale un 25%, o sea, usted divide como la matemática ahí, right? So, del 100% dividido entre 4 semanas que tenemos, o cada semana usted puede hacer un 25%. Quiere decir que en las 3 semanas que han terminado, usted tendría que tener un 75%. Y con la clase de ahora, llegar al 80%, ¿verdad? Por lo menos al 80% ya. Con eso no digo que porque ya tiene el 80% ya no va a venir, right? No, se tiene que continuar. Si llega a 100, pues qué bueno. Pero ya prácticamente con la, si los que ya tienen 75 con la clase de ahora, pues están llegando al 80% de la asistencia, ¿verdad? Lo voy a mencionar así rápidamente por cuestión de tiempo, ¿ok? Y le voy a decir el porcentaje que usted lleva hasta el día jueves, porque lo de ahora lo vamos a mirar mañana. So,
lo que debería de tener, si no ha faltado, es 75%. Obviamente que si un día se conectó tarde, se le sacó, qué sé yo, se le cayó el internet, lo que sea, entonces ahí se va descontando esos minutitos. Vamos a mirar. Vale, aquí estos números, créanme que aquí lo hago grande, se me desconfigura. Tengo que casi meterme aquí a la computer, right? Porque hasta ahora ya no Mickey Mouse. So, let's see. It says right here. Allison Shaley, 73.02. Annabelle, I'm sorry, Ana Maricela, 58.75. Anabel Monge está perfecto en el 75%. Quiere decir que no se ha perdido, pero ni un minuto. Audelia Concepción, 67.08. Cecilia Victoria, 74.58. Damaris Ivania, 70.63. Y aquí tenemos también a Vladimir Davis, igual perfecto en 75%. De conexión. Dominga ya no viene. Emeline tiene 63.33. Eric Oswaldo 74.79. Erika Daniela 74.79. Gabriela María 73.85. Guadalupe del Carmen 71.35. Y Dalma Saraí, 74.17. Ingrid Tatiana, 64.69. Y Israel Amílcar, excelente, perfecto, en el 75%. José Guillermo, 68.75. José Ovidio, igual, excelente, 75%. Karen Alejandra, 74.90. Carla Noemi, excelente, 75%. Katie Isela, 67.60. Lorena Jasmine, 73.44. Margaret Isabela, 61.46. Marielos Elizabeth, 74.90. Mauricio Javier, 70.73. Natalie Andrea, 69.38. Bien, estos son los porcentajes que tenemos de momento. Igual, como le digo, estamos bastante bien, la verdad. La verdad que estamos bastante bien. O sea, como le digo, en la semana usted puede acumular un ¿qué? 25%. Usted ve el número que tiene. Y propóngase que la semana no va a faltar. O sea, si usted se conecta a la hora exacta, a los 4 días, pues usted va a ganar un 25% que se lo va a sumar a lo que ya tiene. Entonces, ahí no sé si estamos bien con lo que les acabo de mencionar. ¿Habrá alguna duda o pregunta? No questions. No questions. Okay. So good. So at least you have an idea, right? So eso lo comparto para que usted se haga la idea de más o menos por dónde anda, right? So qué porcentaje usted tiene. So let me share the screen really quick right here. And we are going to continue where we stop, right? So siempre vamos a continuar donde nos hemos quedado. So we have something important right here that is possessives, okay? So in Spanish, we do have it, right? So en español, este tema también lo tenemos, también nosotros lo estudiamos y decimos los posesivos, right? En español, possessives, right? In English, so los posesivos en español. Que usted dice, esto es mío, esto es de él, esto es de ella, esto es de nosotros, esto es, esta es mi casa, dice usted, esta es la casa de mi tía o de ella, de él. So, those are the possessives, okay? So, los possessives are words that denote possession, right? Así como lo dice la palabra, possessives, right?
So denotan posesión, right? Que esto es mío, esto es de él, esto es de ella, esto es de nosotros, esto es de ustedes, right? So that is possessives, okay? And we have different type of possessives. Hay varios. En este momento solo vamos a ver los possessive adjectives y los possessive pronouns, pero hay más. Pero ahorita con esto usted tiene suficiente, right? Para darse gusto ahí aprendiendo. So, let's see. We have the possessives, adjectives, and pronouns, right? Alguien me puede decir, mire, ¿cómo yo voy a saber cuál voy a usar? Esa es la pregunta, right? So, let me tell you that that will depend on the position of the word in the sentence, right? Like in Spanish. Cuando usted habla en español, usted sabe qué es un adjetivo en español. Creo yo que sí, ¿verdad? Eso lo tuvo que haber visto allá por tercero o cuarto grado. ¿Qué es un possessive, un posesivo? Cuando estoy afirmando, cuando estoy afirmando que algo es mío, me estoy haciendo. Muy bien, correcto. Usted dice, este cuaderno es mío, esta computadora me pertenece, dice usted, mía, mío. Esta mesa es de él, de otra persona, no es mío, es de él, es de ella. So, esos son los possessives. En este caso, los possessive adjectives, igual que en español, el adjetivo es la palabra que describe al nombre, right? Usted dice en español el carro, bonito, bonito es el adjetivo del carro, right? So, in English it's exactly the same. So, los possessive adjectives son los que van a ir antes del nombre. En inglés, el nombre, cosa, animal, persona, lugar, objeto, de lo que sea que se está hablando, siempre va a ir al final. En español yo digo el carro rojo, ¿verdad? El carro rojo. En inglés yo digo the red car. ¿Ok? Usted dice, pero al revés, sí. ¿Ok? Yo obviamente yo le voy a entender si usted me dice the car is red. Está bien, no digo que esté mal la oración, right? The car is red. Está bien, pero la opción más práctica, más idónea sería the red car, right? Red is the adjective of the car. En español es al revés. En español yo digo este primero el pronombre y al final meto los adjetivos. El carro rojo, el perro bravo, el niño bonito. Mire, el adjetivo lo voy dejando al final, antes de la cosa, persona, animal, objeto, lugar que yo estoy describiendo. So, the possessive adjectives van a ir antes. El adjetivo en inglés va antes del nombre. Usted dice the red car, the cute dog, the handsome boy, right? So, cuando el adjetivo va antes de, cuando el adjective, el possessive, I'm sorry, en este caso, cuando el possessive va antes del objeto, cosa, animal, persona, lugar de lo que yo estoy hablando, está funcionando como possessive adjectives. Ve acá los ejemplos. These are my socks. Todos estos, mire, son los adjectives, ¿ok? Los possessive adjectives en este caso, right? These are your socks. These are his socks. Mire, ¿de qué está hablando la oración? De calcetines. Eso va al final. De lo que yo estoy hablando va al final. Lo que yo le anteponga antes, los calcetines viejos, los calcetines nuevos, los calcetines blancos, right? So, todo lo que yo ponga antes va a ser el adjetivo. En este caso es posesivo, right? Pero va en función de un adjetivo, va ubicado en una oración como un adjetivo. Then we have the possessive pronouns, ok, los pronombres, ok, ve acá, casi es similar la sentence, pero ahora está en otra posición. Usted dice, these socks are mine, these socks are yours, these socks are his, these socks are hers. So, mire aquí, el pronoun, el possessive pronoun, va al final.
va él, va al final. Cuando usted vea que el pronoun se ubica al final de la oración, entonces ahí está funcionando como possessive pronouns, ¿ok? So, si va antes el adjetivo, el posesivo, va antes de el objeto, cosa, persona, animal que yo estoy describiendo, entonces ahí está funcionando como un adjetivo, un adjective, right? So, look at the example. These socks are mine. These socks are yours. These socks are hers. Okay? So, ahí más o menos, okay? Aquí tenemos esta WH question. ¿Se acuerdan de las WH questions, right? Que dijimos que también se llamaban information questions. So, we have two questions right here. And it says, whose blouse is this? Whose jeans are these? Okay. So, ¿de quién es la blusa? ¿De quién es el pantalón? Right? So, that is in Spanish, right? So, el whose es como para denotar posesión, pero de una persona, right? De que esta camisa le pertenece a fulano, right? So, that would be whose. Who's the owner of this blouse? ¿Quién es el dueño, right, de esto? Let's see. Let's continue. We have an exercise right here. And it says, complete the conversations with the correct words in parentheses, then practice with a partner, right? So, la idea en este caso sería completar acá el ejercicio. Déjenme, voy a tomar una captura rápidamente para que lo tengan ahí por si al caso no tienen el manual. Y vamos a crear en este momento los pequeños grupos. Voy a dejar de compartir un momento y vamos a crear rápidamente. Vamos a crear tres grupos quizás. Quedan de ocho. So, three groups, ok. Ya les envío la imagen al grupo. ¿Qué va a hacer usted? Completar. ¿Con qué va a completar? Con possessive pronoun o con possessive adjective. ¿Qué es lo que usted va a ver? ¿A dónde está la palabra de la que yo estoy hablando, describiendo, lo que sea? Right? Ver si está al final. Entonces yo voy a usar el possessive pronoun, right? Pero si yo veo que lo de lo que yo estoy hablando está primero y después la oración continúa y el pronoun, el possessive en este caso va antes, ahí sí, ¿verdad? Lo voy a ubicar como un possessive adjective, ¿ok? So, no sé si estamos bien con la indicación, vamos a ver cómo nos sale ahí la paginita que tenemos en el manual para poder resolverla. So, ¿estamos bien? Yep. Bien, so let me open the rooms, right? Abro rapidito los grupos, tenemos 4 o 5 minutos para completar el ejercicio.
Okay, so welcome back. I don't know, I guess el último grupo donde estaba no había finalizado, pero because of the time, right? So no nos podemos quedar mucho tiempo porque el tiempo, mire, pasa súper rápido, right? So we will see, okay? We will see what happened at the end porque ahí estaban, bueno, dos grupos que visité de último todavía estaba este, no, el otro, les. Okay? So let's see, okay? So remember, acá lo que usted tiene que validar o lo que usted tiene que tener el cuidado es ver la posición, ¿verdad? Es lo que, muy tarde se decidieron, es lo que usted tiene que ver, ¿ok? Todos son posesivos, eso está, ya lo mencionamos, ¿right? Todos denotan que esto es mío, de él, de ella, de nosotros, de ellos, nuestro, ¿verdad? Pero, ¿cuál uso? My or mind. Todo va a depender de la posición en la que esté en la oración. Para que este posesivo funcione como un adjetivo, tiene que ir antes del objeto, cosa, animal, persona, lugar de lo que yo estoy hablando. Para que este funcione como possessive pronoun, tiene que ir al final de la oración. Punto. Ya al final, punto, y empieza otra oración, right? So, veamos. Let's see. Number one, conversation number one. So let's see. Delia Concepcion, you are letter eight. Eric Oswaldo, be letter B. Please go ahead. Remember que usted tiene ahí las dos opciones, right? Está en mute, Audelia. Ahorita está en mute. Bueno, ahora sí. Is this Jennifer Hart? Okay. No, it's not hers. It's mine. Okay, so it's mine. So déjeme. Vamos a ver aquí cómo le. Dios mío, permítame que esta cuestión está a little bit different right here. So, vamos a ver. Shapes. My goodness. So that will be this one, right? So mine. Sorry, no me gusta ese sombrero, pero no me aparecen las shades aquí. Oh, quiero ver de esta cara. This one. Okay. So, let's see. The next one, number two. Let's see, Carla, you are letter eight, and Mauricio Javier, be letter B, please. They are your gloves? That is a question, right? Mm-hmm. Uh-huh, continue. Oh. No, they are not my gloves. Let's ask Sally. Maybe they're hers gloves. My goodness, I'm talking on mute, sorry. So, you're right. This is a question. Are these your gloves? No, they are not my gloves. Let's ask Sally. Okay, ahí termina una oración. Mire, esta es una. It's... Siempre que hay un punto, significa fin de una oración y pum. La siguiente ya es una new sentence, right? So aquí termina. It says, maybe they are yours. That will be hair gloves, okay, hair gloves, porque mire, ¿de qué estamos hablando? De guantes, ¿verdad? Los guantes, eso está al final, okay, el adjetivo, el nombre de lo que yo estoy hablando va al final, entonces el posesivo está funcionando como adjetivo, okay, bien, okay. Let's see, vamos con el siguiente, number three. So, veamos, ayúdeme.
Anabel Monge, you are letter 8. Davis Vladimir, please be letter B. What the shoe are they? Are they jewelry and pants? No, they're not there, teacher. But their socks are there, and these shorts are yours. Okay, perfect. So this is a question, right? Aquí no hay donde perderse. Porque es una pregunta, right? So, WH question. ¿Se acuerdan de las WH, right? So, whose t-shirts are these? Are they Julie's and Pat's? No, they are not their t-shirts. But these socks are theirs. Aquí sí, mire, porque va al final de la oración, right? And these shorts are yours. Okay, so ahí vamos. The last one, number 4. So ayúdeme, Israel Amilcar, you are letter 8. And Karen Alejandra, please be letter B. Hey, these are not our clothes. You're right. Or are over there. Perfect. Nice. So in this case, Israel Amilcar, ¿de qué estamos hablando? De la ropa, ¿verdad? Dice, hey, esta no es nuestra ropa. Como que yo le esté como no preguntando, porque no es una question, sino que aquí hay una exclamation, right? Como sorprendido, y esta que no es nuestra ropa. Entonces sería or, right? So, hey, these are our clothes, right? Esta es nuestra ropa. You're right. Ors, aquí, ¿verdad? Or are over there, okay? So, esta no es la ropa de nosotros o no es la ropa nuestra, ¿verdad? Sí, lo podríamos traducir. Y le dice, oh, yeah, you are right. So, estás en lo correcto. La de nosotros, así decimos en español, ¿verdad? Bien traducido a nuestra forma de hablar, la de nosotros está por allá, right? So, nuestra es, está por allá. So, nice. So, let's continue, okay? So, let me see if I can, my goodness. Let's see, más o menos, creo que vamos a hacer un par de ejercicios más, pero esto usted lo va a seguir viendo, ¿ok? No se preocupe, esto de los possessives, usted va a seguir mirando, porque no son los únicos, como le digo, hay otros tipos de posesivos que usted va a ver más adelante, ¿ok? Al modo que va a volverlos a recordar, pero por lo menos con que se acuerde de un par, ya hay ganancia, ya para el otro módulo, con que usted recuerde un par de possessives, so that's good. So now we have these three people right here. Four different people right here. So did you study the vocabulary about clothes? Espero que sí, ¿verdad? Que haya repasado cómo se dice pantalón, short, falda. So all the vocabulary. Yo hasta le mandé ahí una adicional a los que tenemos acá en el manual, right? So that is basic, right? So let's see. Right now we are going to try to describe. Ok, usted me va a describir la ropa de las personas que estamos acá, right, de los que están aquí en la imagen. Vamos a ver, ¿a quién no le hemos preguntado? Idalma Sarai, please tell us what is Beau wearing. So, ¿qué está usando Beau? What is Beau wearing, de vestuario, right? What is he wearing? Sweet and tight and shoes. What else? ¿Qué más? Puede decir colors, right? ¿Se acuerdan que ya vimos los colores? ¿Ok? Los colores, ¿ok? So usted puede decir, por ejemplo, en Spanish, right? So camisa blanca, saco amarillo, right? So,
That's it. Okay, but it's okay. It's okay. Sarah E. So let's see. Ayúdeme nuevamente. Quiero ver quién no le hemos preguntado este día. Erica, Daniela. So tell us what else Bob is wearing. Okay, ya ella Sarah E. mencionó algo, pero ¿qué más? ¿Qué más, Bob? He's wearing sunglasses. Mm-hmm. He's wearing glasses. What else? How do you say corbata? Tie. Uh-huh. What color it is? It's like green, gray. It is pink and blue. Blue, ok, so ahí depende como lo mira usted, es un poco difícil ver el color, ahí va a depender de su screen, right, but it's ok, it's like a blue, right, it's a blue, ok, nice, vamos a ver, the next one is for Natalie Andrea, tell us what is Elizabeth wearing. Is light green o si light o no es oscura, ¿verdad? Yeah, light or dark green, depende cómo lo vea usted, no se preocupe, en los colores puede variar porque depende de mi pantalla, right? Okay, is car red or orange? Orange, vaya, aquí siempre orange. Recuerde, como en español es diferente, right? Como lo mencioné al principio, usted dice el carro negro, el niño bonito. O sea, el adjetivo en español lo dejamos al final, en inglés no. Yo digo the pretty boy, the black car, es al revés. Entonces, en este caso, el color que usted menciona es un adjetivo de la prenda de vestir que está mencionando. Primero va a decir el color y al final va a decir bufanda, falda, zapato, blusa, lo que sea, ¿verdad? So, nice. Okay. Natalie, let's see. Emily, what else can you tell us about Elizabeth? ¿Qué más? ¿Qué más tiene Elizabeth? Yes. White House. What else? No sé exactamente la pronunciación de falda. Ajá. Who remember? ¿Quién se acuerda? How do you say falda? Skirt. Okay, the skirt, right? Emily, skirt. What color is the skirt? Green. Okay, so she's wearing, acuérdese, she's wearing, ella está usando, she's wearing a green or dark green skirt. So, what happened with the shoes? ¿Cómo dijimos que se llamaban estos? High heels. Muy bien, there you go, high heels. So she's wearing gray high heels. No sé, yo los veo gray. Okay, like gray high heels. Okay, nice. Let's see, the next one, that will be for, veamos a quién no le hemos preguntado. Ya le preguntamos a todos, right? So let's continue, so second round, yeah? I have a question. Go ahead. The answer B, yellow is in the end, the answer. Why? One more time. I'm sorry, Mauricio. What you mean? In the first picture? No, the answer B. His t-shirt is yellow. Pero usted está diciendo que el color va antes. O sea, por ejemplo, yo digo, en inglés es the black car. El carro negro, porque en la respuesta es shirt is yellow, o sea, la camisa es amarilla, porque va al final. Bye. So,
That's a good question. It says, what color is Peter's t-shirt? His t-shirt is yellow, okay? So, gramaticalmente, esto está correcto, okay? Pero aquí está anteponiendo el pronoun, mire. His t-shirt is yellow. Exacto. Ya si yo solo digo la camisa amarilla, ahí sí, the yellow t-shirt. Ok, pero aquí la oración lleva desde el sujeto, right? Yes. His t-shirt is yellow. Va respetando como la gramática, sujeto, verbo, complemento, right? En este caso, si digo la camisa es amarilla. Usted simplemente puede decir, ay, sí. Ok, ahí está como que el ejemplo aquí. His t-shirt is yellow, ok? Pero si yo solo digo la mesa azul, the red, the blue table, right? Okay. Mm-hmm. Nice. So let's see. Audelia Concepción. Vamos con el second round porque ya le preguntamos a todos, right? So let's see. My goodness, the time. Dios. Me salvé. Salvada por la campana. So. Sí, tengo que validar el attendance rápidamente. Si hay algún alma que entró después, deje ver a dónde está la lista. Confírmeme si ha venido alguien más. Quiero ver quién no. Cecilia Victoria. Emeline. Emeline sí está, ¿verdad, Emeline? Sí, let's see, then we have Ingrid Tatiana. No está Ingrid Tatiana, Dominga Rosibel. So, nada más nos quedamos con Cecilia, sí está. Cecilia, Dominga, no. Y Ingrid Tatiana. So, dos personas nada más se quedan ahí sin asistencia. The rest ya le había tomado su asistencia, ¿ok? So, tomorrow we are going to continue, right? Seguimos mañana viendo un poquito más de vestuario, pero nos vamos ya a pasar al siguiente tema que tenemos ya. Prácticamente es una unidad la que nos viene quedando del manual, que la tenemos que terminar, pues, en estos 3 días de sesión que nos hace falta. Haga números, usted haga cuentas del número de porcentaje de asistencia que yo le di para que usted vea cuánto le hace falta. Hay un parcito nada más que están prácticamente obligados a no perderse ninguna de estas 4 clases porque corren el riesgo de no llegar al 80%, pero solo son un parcito por ahí. Los demás hasta les va a sobrar, ¿verdad? Van a llegar más del 80%. Okay, so thank you. I appreciate your time and everything, and I hope to see you tomorrow. Okay, the same link, the same time and everything. I hope to see you tomorrow. Okay, so good night. Bye bye. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night.